Dígame su nombre. Rosendo Vicioso Montero. Es el representante de todos los movimientos de apoyo de la provincia de Azua, San Juan y Elia Piña. Y el próximo 15 de abril vamos a tener al licenciado Juan Rosa, que es el director general de pensiones y jubilaciones. Él va a juramentar todos los movimientos de aquí de las tres provincias. La jornada de inclusión que ha tenido el presidente de la República en toda la República Dominicana, ¿cómo usted la ve y cómo la ha sentido en Azua, San Juan y Elia Piña? Bueno, San Juan... está bien, pero Azua está bien fuerte. Con esa inauguración que hizo Luis ahora, la circulación que tuvimos ahí, él y yo, y el público, y estuvimos hablando de eso, es un palo. Todos los azuanos están, nomás se menciona a Luis ahí en Azua. Y Luis dijo, yo me siento siendo de aquí de Azua, yo soy un hijo de Azua, estoy enamorado de esta provincia, porque la gente ha dado un cambio tremendo con Luis. Tú me dices Luis. Y Luis se va ahí en la primera vuelta, se va Luis. ¿Cómo están los numeritos a una posible repostulación del presidente Abinader? Pues eso, yo diría que Luis ahora mismo, en todas las últimas encuestas que se ha hecho, Luis tiene sobre un 53%. En todas las encuestas, es para arriba que va y cada día tiene más gente. Porque Luis no se cansa de trabajar. Ahora estaba allá con los peloteros. Allá estaba él en la Florida. En la inauguración, que ayer comenzaron los juegos y ahí estaba Luis. Luis está con su gente donde quiera que están. O sea que es un excelente presidente. Un hombre querido, un querido por el país entero. Rosendo Vicioso Montero. Yo soy el representante de los movimientos de apoyo con Luis en la provincia de Azua, San Juan y Elia Piñas. 4 años más.